Como veis, hoy empezamos media hora antes de la hora habitual porque contamos con una invitada de honor gracias a CMI Producciones. Pero no os preocupéis porque a las 7 volveréis a tener a Pablo y a los invitados de siempre. Por primera vez va a venir una persona del PP a nuestro plató y es algo que nos enorgullece bastante. Hablaremos sobre los indignados y la mayoría silenciosa acerca del 15M y de los últimos resultados de las elecciones. Pero bueno, como iba diciendo, hoy tenemos a Miren Echezarreta, que es catedrática de Economía en la Autónoma de Barcelona, está en Economistas Europeos por una política alternativa, defiende un enfoque marxista y anticapitalista de la economía y ha participado en numerosas charlas y debates en contra de la globalización capitalista y de la Unión Europea. Bienvenida, Miren. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos encaminarnos? Ante la crítica neoliberal al marxismo como doctrina anticuada, ¿vale? ¿Cómo demuestras que en el siglo XXI se puede trabajar de esta perspectiva? Bueno, pues para mí, por lo menos, de una manera bastante sencilla. Y es que comparando lo que me dice la teoría marxista, el análisis marxista y lo que está pasando en la realidad, el análisis marxista me ayuda a entender lo que pasa en la realidad. Mientras que si utilizo otros paradigmas, otras teorías, la verdad es que me encuentro mucho más lejos. Por lo tanto, para mí la prueba de la validez del análisis marxista está en que me explica la realidad. O sea, no es partir de una presunción previa de decir yo tengo que utilizar este análisis, sino que buscando entre las herramientas para entender lo que está pasando, esta es la explicación que me ayuda más. Y esto de que está anticuado, es verdad, Marx hace casi siglo y medio y mucho que escribió, pero todo el pensamiento económico tal como lo conocemos se inicia a finales del siglo XVIII, se desarrolla a través de todo el siglo XIX y no ha habido muchas cosas nuevas desde entonces, algunas sí, pero esencialmente Marx está anticuado, pero más anticuado que Marx está Adam Smith, que escribió 50, 60 años antes que él y que, sin embargo, se reconoce hoy como uno de los padres de la economía convencional. O sea que, en cuanto a anticuado, me parece que es muy, muy parecido, vamos, que no hay mucha diferencia. Bueno, pude leer unas declaraciones que hizo en un medio y recogí una declaración en concreto que me llamó bastante la atención. Y es que usted defiende que no hay una sola manera de hacer economía, que está quien piensa que el capital privado desparrama con sus beneficios el bienestar social y los que creen que ese beneficio necesita una dirección social. ¿Cómo podemos encaminarnos hacia esa dirección social? Bueno, yo todavía iría un poco más atrás. Yo diría que ese beneficio no puede ser algo que se obtiene solo para el capital privado, porque existe también la imagen de que, bueno, tengamos primero el beneficio para el capital privado y luego lo repartimos. Yo creo que no, que tenemos que caminar, es un largo camino, un proceso largo, pero que tenemos que caminar hacia un sistema que genere una riqueza que sea repartida entre todos sin que tenga que pasar por la etapa del beneficio. Es decir, los neoliberales de ahora dicen, no, si los empresarios tienen un gran beneficio, ese beneficio se desparramará y llegará hasta las clases populares. Bueno, yo creo que es evidente que eso no está pasando, que ese beneficio no se está desparramando a las clases populares. Pero es que yo creo que eso supone una modificación del capitalismo. Yo creo que tenemos que ir más lejos, es decir, no, necesitamos generar un sistema donde la riqueza producida no tenga que pasar por la etapa del beneficio, sino que en sí misma esa riqueza se organice la producción y la distribución de forma que sea ya para beneficio de las clases populares y no tenga que pasar por esa etapa del beneficio privado.
O sea, en la crisis actual que estamos pasando, las medidas que se están llevando a cabo son de corte no liberal. ¿Son realmente necesarias o nos pueden sacar realmente de la crisis las políticas no liberales? Bueno, hay varias preguntas en lo que me dices. Primero, sí que son de corte neoliberal y son de corte neoliberal duro todas las medidas. Es decir, frente a lo que algunos creían que la crisis iba a suponer una transformación del capitalismo hacia un sistema más humano, se ha demostrado claramente que eso no es así, sino que el sistema se está convirtiendo en algo más y más duro para la mayoría de la población, prácticamente para todos menos para una parte muy pequeña que está en la parte superior de la población. Entonces, primero sí, las medidas son de tipo neoliberal. ¿Son las únicas que se pueden tomar? Rotundamente no. No hay unas medidas únicas que se pueden tomar. Todas las medidas que se tomen favorecen a unos y perjudican a otros. Y las medidas neoliberales que se están tomando para enfrentar la crisis, desde el inicio de la crisis, pero en el caso de la Unión Europea y del Estado español, sobre todo desde 2010, son unas medidas que están perjudicando muy notablemente las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares y, algo que me parece que es importante destacar, no están resolviendo ninguno de los problemas de la economía española. Es decir, estas medidas no están sirviendo y no van a servir para resolver el problema de la crisis de la población. Están sirviendo y van a servir para resolver el problema de la crisis del capital privado. El capital privado se está recuperando, pero esa recuperación del capital privado se está haciendo precisamente a costa de que no se recupere la situación de la mayoría de la población. No podemos pensar que de esta crisis vamos a salir dentro de un par de años. Hay gente que pregunta, bueno, ¿pero cuánto va a durar? Pues desgraciadamente esto va a durar mucho y yo creo que lo que va a ser el resultado de esta crisis es un deterioro permanente, insisto en lo de permanente, de las condiciones de vida de las clases populares, precisamente para que el capital pueda salir de su crisis. Bueno, me has contestado las dos siguientes preguntas que iba a hacerte así sin querer, en las que te iba a preguntar si realmente las medidas de ajuste que nos impone la Unión Europea nos puede sacar de aquí y no solo ya sacarnos de la crisis, sino si realmente benefician a los trabajadores o se puede salir desde la óptica de los trabajadores, pero... Pero ya te he contestado. Pero evidentemente, como acabas de decir, no. Tenemos que buscar otras preguntas. No, claro, sí, y hay un montón para hacer. Pero, sin embargo, todas estas medidas que se están llevando a cabo, como la reforma laboral o el pensionazo, han sido aprobadas por los sindicatos. O sea, ¿los sindicatos apoyan más el capital privado que a los trabajadores? Yo diría que tal como están actuando ahora, parece que sí. En el sentido de que realmente las cosas que están aceptando, las cosas incluso que están firmando y las cosas que parece que vienen dispuestos a firmar, tal como yo lo veo por lo menos, conduce a un deterioro de la situación de los trabajadores sin resolver el problema de la economía. Porque se podría decir, bueno, hagamos un símil, ¿no? Cuando una persona tiene cáncer, le pone la quimioterapia. La quimioterapia es muy desagradable, es muy dura, es un remedio duro, pero se cura del cáncer. Entonces se podría decir, y de hecho algún político ya nos lo ha dicho, lo que estamos haciendo ahora es una cura para que se cure esta crisis. Bueno, esto es lo que yo discuto, que con las medidas que se están tomando, esta crisis no se cura. Y entonces, a la pregunta concreta que tú me haces, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Yo no entiendo la complicidad de los sindicatos en estas medidas. Sé que ellos se defienden diciendo que si no sería peor. Bueno, es una opinión de ellos que piensan que el haber pactado una serie de cosas puede hacer que las cosas no sean tan duras. Personalmente creo que hay distintas maneras de enfrentarse a una serie de medidas y que se hubieran podido enfrentar de otra manera sin perder sus señas de identidad como defensa de los trabajadores de la sociedad, mientras que ahora parece que son cómplices del capital. ¿Se podrían haber hecho las cosas desde otra manera? A ver, cuando se dice se podrían haber hecho las cosas, hay que pensar que detrás de todo esto hay un elemento de poder. Y en este momento el poder lleva a hacer las cosas de una manera. Entonces, para hacer las cosas de otra manera hay que enfrentarse a ese poder y tener un poder alternativo. Entonces, claro, no es tan sencillo. No es decir yo puedo hacer las cosas diferentes. Seguramente los sindicatos necesitarían tener mucho más poder del que tienen para poder hacer las cosas de otra manera.
Pero eso no quiere decir que no se pudieran oponer a lo que se está haciendo. Son dos cosas diferentes. Y pienso que si se hubieran podido oponer o si se hubieran opuesto verdaderamente a cómo se están haciendo las cosas, se hubieran podido encontrar otras maneras de hacerlo. Lo que sí puedo afirmar y me atrevo a afirmar bastante tajantemente es que siempre hay formas de hacer las cosas de diferentes maneras. No hay solo una forma de hacer las cosas. Cualquier cosa que se haga beneficia a unos y perjudica a otros. Y se puede hacer de diferentes maneras y a unos les beneficiarían más unas y a otros les benefician más otras. En el caso que estamos hablando, me parece que se están haciendo de forma que benefician más al capital privado que perjudican a los trabajadores. Claro, ya no solo desde los sindicatos, sino las políticas económicas que se han llevado a lo largo de todos estos años en la crisis. ¿Podrían haber sido otras? Yo me atrevo a decir que sí, que hubieran podido ser otras. Cuidado, no sin dificultades, sino sin obstáculos. Sí, sí. Es decir, el poder de los grandes poderes económicos que existen y el poder de las grandes instituciones internacionales, entre ellos la Unión Europea, que está forzando a que tengamos que hacer una serie de cosas, no es broma. No lo vamos a subvalorar, pero no cabe la menor duda de que en vez de someternos perfectamente y aceptar todo lo que nos dicen, se hubieran podido intentar algunas soluciones alternativas que desde luego técnicamente existen. ¿Por qué crees que se ha atacado a las pensiones, a lo que estaba tan protegido hasta ahora? Bueno, esa es una respuesta que me atrevo a contestar bastante contundentemente. Se ataca a las pensiones públicas por dos razones importantes. Una, porque se quiere disminuir todo lo que sea público, en el sentido de que se está intentando aprovechar la crisis a nivel mundial, no solamente a nivel del Estado español, sino a nivel general, se está intentando aprovechar la crisis para debilitar el estado del bienestar, para disminuir los derechos que los trabajadores han conseguido a lo largo de 200 años de lucha. Esto es una de las medidas importantes que se están tomando. Y la segunda, que es también muy importante, quizá más importante que la otra cuantitativamente, es que los grandes capitales del mundo han visto que en el mundo de las pensiones pueden tener muchas posibilidades de grandes beneficios. Es decir, si las pensiones públicas disminuyen y la gente quiere tener pensiones, la gente que tiene un poco de dinero lo que va a hacer es comprar unas pensiones privadas. Es decir, va a disminuir la pensión pública y aumentar las pensiones privadas. Estas pensiones privadas son un negocio para el capital. Es un negocio fuerte, importante para el capital financiero. Pero si la gente tiene una buena pensión pública, no tiende a hacer la pensión privada. Entonces, el objetivo es convencer a la gente de que las pensiones públicas van a hacer crisis, de que no va a haber dinero para las pensiones públicas, cosa que según cómo se organizase es mentira. Y me atrevo a decir que es mentira. Y por otro lado, entonces, que la gente haga pensiones privadas, que es un negocio suculento para el capital financiero. Un ejemplo, y es que en este momento los fondos de pensiones del mundo son el máximo inversor del mundo. Los fondos de pensiones suponen el 35% de todas las acciones que se cotizan en bolsa en todo el mundo. Lo gestionan ellos. No es dinero de ellos, pero lo gestionan ellos. Eso te da una idea o nos puede dar una idea de su poder. Y eso nos puede dar una idea de la importancia que tiene el que los bancos y las instituciones financieras puedan entrar cada día más en ese territorio. Y hay una última razón, y es que la Unión Europea quiere montar un mercado de valores, una bolsa, que pueda competir con la de Estados Unidos, Wall Street, y con la de Tokio, en Japón. Pero para eso le hace falta tener enormes capitales. Y esos enormes capitales vienen fundamentalmente de los fondos de pensiones. Es el ahorro de los trabajadores el que genera esos fondos de pensiones. Entonces, la Unión Europea está también apoyando esa búsqueda de la privatización de las pensiones. Entonces, todo lo que se nos dice de que hay crisis de las pensiones públicas es solo para que aumenten las pensiones privadas y haya más negocio para el capital financiero. Y ante todo esto, ¿qué futuro nos espera? Bueno, a ver, en el mundo social nada está escrito. Y una de las grandes realidades de las personas es que podemos oponernos a lo que pasa. No estamos determinados, no es algo que eso va a ser así de cualquier manera. Depende de nosotros.
Y nosotros lo que tenemos que hacer es, si como yo creo eso no es bueno para nosotros, pues oponernos, resistir, luchar contra ese tipo de dinámica y buscar otras vías alternativas que nos puedan llevar en direcciones que nos vayan mejor a la mayoría de la población. ¿Crees que los movimientos, que la gente salga a la calle, que